cuates. Oigan bien este consejo que yo no les doy por viejo, sino por muy abusado. Ay, 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 ay. No le den a las mujeres ni dinero ni quereres, pues entonces hay mis cuates. Los veredes con chinflao. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Un momento. ¿Eh? Habla más alto, no te oigo nada. ¿Qué hables más alto, que no te oigo nada? Que te invito al cine esta noche. ¿Eh? No, hija, por Dios, pero ¿quién habla de coche? No. Al cine esta noche. No, no, no. ¡Hay aquí un idiota escandalizando! ¡Espérate tantito! ¡Ay, mis cuates! El amor en acatrinas, que por finas y ladinas buscan alguna agüita. Casi todas son venadas, que ya han sido muy baleadas, y por eso hay mis cuates. Hay que ser muy desconfiado. Ay, 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 ay. Si le piden a uno un beso, es mejor darle su beso, y verán qué mansas son. Con un beso hasta la suegra, deja ya de darnos guerra. Oiga, ¿me hace el favor de decirme si va a seguir escandalizando? Perdóneme, Victoria. No me imaginaba que mi canción pudiera molestarla. ¿Canción? Ah, pero ahora sí le dicen a los gritos destemplados. La gente que no entiende de estas cosas, sí, señorita, así les dicen. ¡Grosero! Favor que usted me hace. ¿Pero por qué es usted tan chocante? Porque es muy fácil. ¿Qué me estabas diciendo, cariñito? Nada, un borracho escandaloso. Pero ya conoces mi genio. Enseguida lo puse en su sitio. ¿Cómo dices? No te oigo bien. Nada, luego te lo diré. Aquí hay gente maleducada que quiere escuchar lo que no le importa. Con permiso. Cualquiera que venga puede tomarla por loca si lo oyen decirle esas cosas a la bocina. ¡Ah, qué diablo de viejas estas! La que no es chiflada está rabiando por serlo. ¿Qué pasó, viejo? ¿A poco te contó un cuento de esos de pericos? ¿Te pareció verte enojada tu patrona? Nada de patrona. Lo que nos dejó mi madrina es de los dos, pero sin que ninguno mande más que otro. Y si alguno tuviera derecho a mandar, seríamos nosotros, que somos los que trabajamos la hacienda. ¿Verdad, mi cuate? Ni más ni menos. Desde que murió mi padre estoy partiéndome el pecho en el campo para que ella viva de sabrosa. Sí, señor, nos lo partimos. ¿A poco? Seguro que sí. No te ayudo yo en todo. No trabajo más que ninguno de los peones. A querer o no, al que yo le doy la raya tiene que jalar parejo. Bueno, déjense de alegar ya lo que estábamos. ¿Te echan la otra o guardamos la guitarra? Me canso, ganso, voy con la otra. Lo más que puede pasar es que me vuelvan a echar la viga, ¿verdad, manito? Y es un pesado, un antipático. Todavía no he hablado una sola palabra con él que no se burle de mí. Lo odio. Pues con todo y eso, hijita, lo único que yo quisiera para poder marcharme tranquilo de este mundo es que tú te encontrases un hombre como Manuel. Por Dios, papá. Y luego dices que me quieres. Con toda mi alma. Y nadie mejor que tú lo sabe. Manuel salió a su padre, compañero de tantos años. Es bueno, trabajador, honrado. Si a eso vamos, hay miles de peones igual que él. Pero son peones y Manuel es un hombre de posibles. Por lo menos tiene tanto dinero como tú, porque le corresponde la mitad de la herencia que le dejó a ti y a él la madrina de ustedes. Mi antigua patrona, que en paz descanse. Sí, sí, linda herencia.
sin poder disponer de ella para hacer lo que a uno le dé la gana. También mi madrina tenía unas cosas. Ni modo, hijita, hay que respetar su voluntad. Hasta que no se lea la última carta que tiene el notario, no hay más remedio que tener paciencia. Pero la que se va a leer mañana no es la última. ¿Qué va, esa apenas la segunda? Ay, qué la... Con las ganas que tengo de salir de este poblacho, de ver otras gentes, de conocer otra vida. Yo te aseguro que aunque nunca dejes este pueblo, no pierdes nada. Y me pasé yo la vida. Y conocí yo a tu madre y fuimos muy felices. Y también la lloré cuando nos dejó para siempre. No sé por qué tú no has de encontrar aquí la felicidad. Con Manuel, ¿verdad? Con Manuel mucho mejor que con el pobre curandero ese que traes a las vueltas. No es curandero, es doctor. Eso dices tú. Yo no, papá, lo dice el título. Será el único que lo dice. Ay, por Dios, papá, no me hagas enojar. No quiero hacerte enojar, hijita. Nada más quiero aconsejarte. Luego tú sabrás lo que haces. ¿Quieren cerciorarse si está intacto? Gracias, licenciado. No hace falta. Lo damos por visto. Permítame, licenciado. El señor no puede hablar más que por cuenta propia. Está bien. Es mi voluntad que Victoria y Manuel, mis ahijados y herederos, contraigan matrimonio en el término de un mes contado a partir del día en que se dé lectura a esta carta. Si alguno de ellos rehusara la parte de su herencia, pasará sin más trámites al que esté anuente en acatar esta disposición. Mi ejecutor testamentario, el licenciado don Aquilino Mirabete a la triste... A la triste queda encargado del fiel cumplimiento de este mandato. Saludos para todos desde acá de este lado. Camila Soto del Barco. Por data. La próxima carta se leerá exactamente a los 30 días a partir de esta fecha. Camila. He leído y ustedes escucharon. ¿Cuál es su decisión? Yo no me caso con la señorita. Claro que no. Ni loca que estuviera para unirme a un hombre como usted. Momento, muchachos. Calma. No se moleste, padrino. Yo no me peino para su hija. Porque usted nunca se peina, ni tampoco se baña. Un momento, he dicho. Ustedes decidan lo que quieran, pero me hacen el favor de comportarse como personas decentes. ¿Pero no ves que le empieza, papá? Digo lo que siento. Lo que pasa es que la verdad no peca, pero incomoda. Yo también les pido calma, muchachos. No se pongan intransigentes y recuerden que si los dos rehúsan, los dos se quedan sin dinero. Tengo instrucciones precisas de a quién ha de ser entregado. Yo no lo hago por el dinero. Pero como no tendría chiste que ahora viniera a disfrutar la herencia... Sepa Dios quién, tome usted nota de que yo sí quiero casarme. Y este hombre es el que rehúsa. También yo me caso. Y tampoco lo hago por el dinero. Al fin y al cabo a nadie le falta a Dios cargando su bastimento. Pero de plano me caería muy gordo que después de haber trabajado toda la vida en la hacienda, alguno se aproveche de lo que yo he sudado, que no fue poco, licenciado. Ya se nota en el olor. En educación, Victoria. Déjela, padrino. Cuando sea mi mujer yo le enseñaré lo que le falta. Perfectamente. Como ambos se muestran gustosos para acatar la voluntad de mi poder dante, doña Camila, tengan la bondad de firmar el acta. Puede firmar. Aquí. Como don Manuel es de la familia y por lo tanto no puede ser testigo, figurarán como tales mi pasante, don Pompeyo Pasalagua. Y esa reproducción risueña del hombre de las cavernas, ¿de qué se ríe? Pompeyo Pasalagua y Chinchurreta. ¿Cuál es su gracia? Beber sin meter las narices en el vaso. No me refiero a sus payasadas. Pregunto por su nombre. Bartolo. ¿Bartolo qué? Bartolomé. Ya lo sé. No me va usted a enseñar a escribir los patronímicos. Dígame su apellido. Sí, licenciado. Se llama Bartolo y se apellida Mé. Dudo mucho que con un apellido como el suyo pueda haber seriedad en el testimonio. Pero, en fin.
Bartolo, me puede firmar. Aquí. Me. Amigos míos, me felicito de que este asunto haya llegado a tan grato resultado. Dentro de 30 días, marido y mujer. ¿No les parece maravilloso? ¡Oh! Me complace mucho escuchar en boca de ustedes esas bellas frases de aprobación. Ahora, ya cumplidas todas las formalidades, pueden retirarse cuando gusten. Nos veremos en la lectura de la última carta. Bueno, hijos, ustedes no tienen nada que decirse. Ay, papá, no me hagas gastar saliva. Yo también soy muy ahorrativo, padrino. Nos vemos. Con permiso. Mira tú por dónde viene el diablo a enredar las pitas. Lo que yo más deseaba se me va a cumplir, verte casada con Manuel. Primero me meto en un convento. Oye, hija, yo te suplico que no me busques quebraderos de cabeza. Si no vas a casarte con Manuel, ¿para qué firmaste? Ay, papá. Y luego dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Eres un buen viejo, pero como diablo, eres un pobre diablo. Oye, tú, mocoso. No te enojes conmigo, que ya sabes que siempre llevas la de perder. No dice la carta, papá tontito, que el que no quiera casarse se queda sin nada. ¿Y qué hay con eso? Pues que voy a hacerle la lucha al salvaje de tu ahijado, para que llegue a odiarme tanto, que prefiera pedir limosna antes que casarse conmigo. ¿Qué piensas hacer? Eso ya lo verás. Mira, Victoria. ¡Muchachas! ¡Victoria! ¿Pero qué milagro es este? Milagro es verte a ti, ingrata. Nos tienes abandonadas. ¿Qué tal, don Manuel? Rejuveneciendo nada más de verlas a ustedes. ¿Van de compras? Cúrese un ratito por las tiendas, ya sabes. ¿No quieres acompañarnos? De veras no puedo. Pero si quieren, esta noche las espero aquí en mi casa. Tengo que contarles un chismote. No me digas. Pues, hermano, yo voy a ver cómo le hago, pero casarme puros mangos. No le enredes, Manuel. ¿No ves que nos quedamos en la puritita calle? ¿A poco me crees tan bruto? Pues tú serás la divina colmillona, pero ¿y esa firma que estampaste en el papel? ¿Y la mía, qué chihuahua? Oye, Manuel, ¿la B de Bartolo es de esas de dos pancitas o de esas otras así? Déjate de vaciladas, mira. No, ay, sí, no, Manuel. Tú haces lo que yo te mando, ¿no? ¿Y si me agarran a patada? ¿Y para qué estoy yo? Ni modo que sea para recibir la mitad. No me alegues, que no te va a pasar nada. Vete. Pero no voy a casarme con uno a quien no solamente no quiero. Me retechoca, me pone mala cuando lo veo. A ti quien te gusta es el doctor, ¿verdad? Hasta eso. Platico con él. Yo creo que no le caigo mal. Pero no sé, no sé. Tampoco me satisface mucho. ¿Y qué piensas hacer con Manuel? Les voy a contar el plan que tengo. Venga. Nada más que van a prometerme que no le dieran nada a nadie. Ay, no, 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 pero no, no, como calumnias. Cuenta, cuenta. Bueno. Pues verán. Órale, no te hagas, aquí es. No seas malo, Manuel. Yo sé lo que te digo, me rompes la maceta. Cállate la boca y toca. Pero atiéndeme, viejo. Mejor nos vamos, Manuel. Oh, qué bien estás moliendo, hombre. ¿Y cómo se ve que tú no me quieres, mano? Ya, cállate. Buenas. ¿Qué está la señorita? Sí, don Manuel. ¿Hacen ustedes? No, yo aquí espero. El joven es el que tiene que entregarle esto. Pícale. Y luego de esto, ustedes dicen si va a ser tan valiente como para querer casarse conmigo. Qué bárbara eres, Victoria. Se muere del puro coraje. Ay, si se muere que lo entierren, ni modo. Eres mala y traicionera. Señorita. Ahí está un señor con un regalo de parte del señor Manuel. Dile que pase. Sí, señor. Pase. Pase usted, señor. Esto
esto, esto para usted, de parte de Manuel, son unas flores. Ándale, para que veas cómo las gasta el ranchero. Para que veas cómo las gasto yo, y me lo traigo comiendo en la mano. Acérquese, por favor. Pobre, lo que habrá sufrido para hacerse el ánimo de mandarte un regalo. No te preocupes, por lo menos aprende a ser gente decente. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí? ¡Falcate! ¡Llévate el cadáver! ¿Pero qué escándalo es este? Este puto papá, que me manda una caja con una rata dentro. ¿Yo? ¡Sí, usted, pelado! Mira, hijado, esta clase de vaciladas no se las tolero yo ni a mi padre. Pero usted me cree capaz. ¡Cállese! ¡Es usted un salvaje! Un momento, un momento. Yo necesito aclarar esto. ¡Tepalcate! Ven acá. Ahorita mismo vas a decirme la verdad o por vida de Dios que aquí mismo te entro a balazos. ¿Quién puso la rata en la caja? ¿Cuál rata? ¿Lo estás viendo, papá? Ni la burla perdonan. Esto se acabó. Me haces el favor de pelar gallo luego, luego. Sí, que se largue. Fíjate, papá, el destrozo que ha hecho nada más que por payaso. Me llevan y me traen, pero ¿tú crees que estas burradas se pueden aguantar? Últimamente, ¿qué, padrino? La mitad de esta casa y de lo que hay en ella es mío. Se hace la cuenta de que todo es de la parte que me corresponde y ya. ¿Qué es eso de ya? Que no quiero más argüente. Ya estuvo suave. Viene uno a hacerles un favor y encima lo insulta. Y para otra vez cuando se le ofrezca que le maten una rata, llame al gato, que ese tiene obligación. Vámonos tú. Sí, eso tiene razón, efectivamente, es el gato. También nosotros nos vamos después de la rata y los balazos. Tengo los nervios. Hasta mañana, chula. Voy a soñar con ratas toda la noche. Adiós, adiós, miedosa. Nos vemos mañana, muchachas, ¿eh? Entonces, ¿es cierto lo que dijo el tipo ese? ¿Cuál tipo? El que sacaste de la pila en vez de ahogarlo en ella. ¿Y qué dijo? Que no solamente era dueño de la mitad de esta casa, sino también de todo lo que había en ella. Sí, hija, ya te lo he dicho varias veces. El testamento está en esa forma y ni modo, pero lo mismo te pasa a ti con la hacienda. La mitad de todo lo que hay allí es tuyo. ¿Ah, sí? Está bien. Un día de estos quiero ir a conocer todo lo que me pertenece. ¿Qué te traes tú? ¿Tengo o no tengo derecho? Sí, sí, ¿cómo no? Ah, bueno, pues entonces vamos. ¿La semana que viene te parece? La semana que viene. Perfectamente. Siéntese. Dígame, ¿sus generales? Ay, doctor. ¿Qué le duele? Pues nada, pero haces unas preguntas. ¿Qué? Le pregunto que me diga cuáles son sus generales. Pues por eso le digo, mis generales. A lo más que he llegado es un cabo y un sargento, con los que tengo tres chilpayates. La señorita Victoria quiere hablar con usted, doctor. ¿Está ahí? Sí, doctor. Con permiso, atiéndala, ¿eh? Atiéndala. ¡Oh! ¿A qué hada bienhechora de vuestra grata sorpresa deslumbrante y mañanera? No seas cursi, Ernesto. Ya te he dicho que a mí me hables en cristiano. Está bien, tú mandas. ¿Qué milagro tan temprano por aquí? Vine a preguntarte si quieres acompañarme unos días a la hacienda. ¿Muchos días? Dos o tres. De mil amores. Y no creas, ¿eh? Me está haciendo falta campo, oxígeno, horizontes y sobre todo tranquilidad. Mucha tranquilidad. Eso sí, no te lo garantizo. ¿No me garantizas tranquilidad? Bueno, sí, claro, tendrás tranquilidad. Pero tú sabes lo que es el campo. Un caballo que relincha, una vaca que muge, un gallo que canta. En fin, no creas que todo va a estar en silencio. Sí, sí, me lo figuro. Pero eso no tiene importancia. Todo entra en la diversión. Entonces ya sabes, prepárate porque un día de estos nos vamos. Será en la hacienda donde me des el sí. Ese sí por el que tanto anhelo.
por el que tanto suspiro. ¿Tú qué crees? Yo creo que si tienes corazón, si tu víscera cardíaca funciona con el ritmo que señala en su tratado el ilustre profesor Lambert... Por Dios, Ernesto, siempre crees que estás en consulta. Es que después de todo, el amor es una enfermedad. Pues ojalá que te alivies pronto. Yo te avisaré el día que vayamos a salir, ¿eh? Ya lo estoy deseando. Estoy seguro que en la hacienda viviré contigo los momentos más emocionantes de mi vida. No lo dudes. Tengo una gallina muy cacareadora que pone un huevito cada media hora. Pone uno de oro, pone otro de cobre. ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Esa gallinita tan cacareadora que no necesita de la incubadora, con mirar un gallo le basta y le sobra. ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Esa gallinita es muy ponedora y además de eso es muy previsora. Pone huevos fritos y otros en tortilla y si se le orilla hasta con jamón. ¿Hasta con jamón? Eso no lo sé. Esa gallinita vale más que el oro, por eso la cuido como un gran tesoro. Si así como ella fueran las mujeres, ¿cómo harían las pobres? Eso no lo sé. 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 ¿Necesita el auxilio de la ciencia? ¡Sáquese de aquí, idiota! ¿Ay? ¿Qué no tiene usted ojos? Ay, muy lindo, según dice la gente. Pues qué gente más taruga. Porque ni son lindos ni le sirven para nada. Mire nomás su chiste. ¿Qué te pasó, ahijado? ¿Te lastimaste? No tengo nada. Pero esto me lo va a pagar para que se le vaya quitando lo menso. Ay, ¿usted qué dijo? Ya me lo pagó, ¿verdad? ¡Me canso! ¿Si viera que no se va a poder? Ya, muchachos. ¡Caramba! Siempre van a estar ustedes como el perro y el gato. ¿Y qué quiere usted que haga, padrino? No ponerse tan pesado. ¡Qué genio! No hay quien me gane. ¡Caramba! También digo yo. Niña, niña. Déjame, papá. Ya me choca tanto regaño y tanta altanería. La mitad de todo lo que hay aquí es mío. ¿Me oye usted? Y ahorita mismo voy a arreglar las cosas para que no me salga usted con otras majaderías mientras yo esté aquí. No, hombre. Ay, sí, hombre. ¿Qué? ¿Me duele igual? Pero no creo que haya que operar. No, la lesión no se presenta ni tumefacta ni putrefacta. Más bien encuentro sanguinolenta y un poquito purulenta. Servido, joven, si gusta le extenderé el parte facultativo, ¿eh? Pero no es un chichón el que tengo. Desde luego, estimado paciente, desde luego. Pero usted sabe que las grandes conflagraciones tienen como origen las causas más niñas. Por ejemplo, la guerra de los pasteles, la guerra de los 30 años. ¿Usted sabe cuánto duró la guerra de los 30 años? Pues 30 años. Perfectamente bien contestado. No sabía que fuera usted un hombre de cultura, ¿eh? No, señor, soy de un pueblito de aquí cerca. Y este comedor lo mismo. De aquí para acá, mando yo. Y el resto para usted. Muy bien. Así que ya lo sabe. Luego no me venga con disculpas. Todo este lado de la casa es mío. Y no le permito a usted que entre en él para nada. Yo tampoco iré al suyo a molestarlo. ¿Me entendió? La entendí. Momento. Este mantelito me lo pone de aquí para acá. ¿Se figura que nosotros no vamos a comer? Eso sí, quién sabe. Yo no me meto en nada. Ándale, tepalcate, que ya se hambre. Ay, de veras que sí, ¿eh? No hay nada como el aire del campo para abrir el apetito. Traigo un hambre que voy a devorar todo lo que me pongan por delante.
Me late que no va a necesitar usted carbonato. No lo uso, ni se lo recomiendo tampoco, ¿eh? Porque dilata las paredes. Cállate, Ernesto, no seas latoso. Hijo, carnitas, me voy a poner bombo. Adentro, Toluca. ¿Pero a usted le parece decente lo que está haciendo? ¿Cómo decía? Que si le parece decente lo que está haciendo. ¿Lo dice por el taco? No se preocupe, tengo las manos limpias. Hombre, Manuel, yo creo que te estás mandando mucho. Ni tanto, padrino. Va a sobrar un resto. Si gusta, éntrele con confianza, a usted sí lo invito. Sí que no, papá. Pues, hijita, ahí es donde entran los asegúnes, porque la verdad tengo un filo que ya no me aguanta. ¿Y yo puedo saber cuál es mi posición? Ya al tiro gacha, doctor. Yo no aguanto más esta burla. Vámonos, Ernesto. Vámonos, papá. Calma, hijita, calma. Manuel, ¿hasta cuándo va a durar esta tomada de pelo? Yo no sé cuántos días pensarán estar aquí, padrino. ¿Pero usted cree que hay quien resista esto? Yo no sé nada. Usted dividió la casa a su antojo y yo no tengo la culpa de que del lado suyo no haya comida. ¿Y no puede ser usted lo bastante decente para invitarme? ¿Qué quiere que sea un ranchero corriente como yo? Pero le hago una proposición. Renuncia al asunto que tenemos pendiente y le doy de tragar hasta que se harte. Prefiero morirme de hambre. Ni modo. El que se ha de condenar es por demás que le recen, padrino. Son un par de sangrones tú y ella, hijado. Sírvase, sírvase, porque si se descuida, este no le deja ni las migas. Tienes razón, de plano le entro, porque si no me voy a quedar como el burro del cuento. ¿Eso del burro lo di usted por mí? Sí, señor. ¿Qué? No, nada. Era por no quedarme con la duda. Ah. Equivoqué contigo, Manuel. No creo que tú seas el hombre que le convenga a mi hija. No sabes tratarla, siempre andan a la greña. Eso es ahora, padrino. Ya que estemos casados, tendrá que hacerse a mi modo. No es la primera potranca que domo. Oye, oye, más respeto para la chamaca. No se enoje, padrino, es un dicho. Pues yo que conozco mejor que tú a mi hija, voy a contestarte con otro dicho. Me late que no eres gallo para cantar en ese gallinero. Ya veremos, por eso no voy a dejar de dormir. Pues asómate tantito, a ver si con esto despierta. Ahí tienes para que sufras. Y esa luna que te besa en tus labios de coral hace mal, porque son míos tus labios y no dejo que los bese ni la luna que se mira en el espejo de la dormida laguna. Oh luna de la laguna, oh astro pálido y silente, que doliente el ruiseñor entona su eterna queja, que se aleja en alas de suave brisa. ¡Ay, qué risa! ¡Qué gente más ordinaria! No le hagas caso. Rosita, declama. Mi vida. ¡Ay, musas, venid a mí! ¿Y usted cree que ese chango sea mejor gallo que yo? Por lo menos le hace la lucha. Pues yo cuando quiero decirle algo a las viejas, se los digo al estilo ranchero, nomás pare la oreja. Calla, corazón, no sufras tanto. Calla, corazón, ahoga tu llanto. Calla. Cállate. No, calla. Que te calles, ¿no oyes? Me quieres cuando me alejo y me olvidas a tu lado. Porque amor tan disparejo este que... No vaya a creer ese chocante que nos gusta la serenata.
A lo macho que le da sabroso la guitarra, hijada. ¿Y qué le parecieron las coplitas, don Manuel? ¿A poco dice que no le cuadraron? También, también. Son mías. ¿Las escribiste tú? Las encontré en la hoja de un almanaque. Ah, ¿cómo serás idiota? Hasta mañana, papá. Ya me voy a dormir. Es una buena idea, yo también me voy a dormir. Los viejos no estamos para estas desveladas. Pero tampoco nos van a dar de cenar esta noche. ¡Cállate! Sé fuerte como yo. No mendigues nada. ¿Ya cenaste tú, papá? Pues te diré, no hubo más remedio. Manuel insistió tanto. Pues entre dos que bien se quieren, con uno que coma basta. Yo estoy como si me hubieran dado un banquete. Pero es que yo no tengo tanta imaginación. Peor para ti. Vamos a buscar nuestras habitaciones. Buenas noches, Manuel. Que usted descanse, padrino. Buenas noches, muchacho. Eso ya lo veremos. Yo también me voy a dormir, porque si no al ratito se forma aquí un margallate que pa' qué te cuento. Oye, pues que tenga razón, vámonos. Oiga usted, criminal, ¿qué eso es lo que es usted? ¡Un criminal! ¡Un asesino! ¡Un momento! ¿Qué pasa? No hay pasa que valga. Esto pasa del cuarto para las tres, hija. Usted nos quiere matar. Trata de asesinarnos para quedarse con todo. Sí, señor, porque esto es peor que la Inquisición. Es digno de la Edad de Piedra, de la época terciaria. ¿Qué digo de la época terciaria? ¡Ya cállese, imbécil! ¿Y a usted qué le pasa? Que no tengo dónde dormir. Que lo que yo creía que eran mis habitaciones resultan depósitos de semillas y de 50,000 porquerías. ¿Y a mí qué me cuenta? ¡Ah! Que ahora no va a suceder como con la comida. Yo quiero una cama y usted me la tiene que dar. Sí, Manuel, ya está bueno de vaciladas. Los hombres podemos dormir donde quiera, pero ella no puede acostarse en el suelo. Naturalmente. ¿Que no puede? Ya verá usted cómo sí. Hasta mañana. ¿Y ahora, papá? ¿Ahora? Si quieres dormir en colchón, no te le separes a ese animal. ¿Ah, sí? Pues ya verás. Vengo a dormir aquí. Lo siento, pero este es mi cuarto. Pues usted verá cómo le hace. ¿Yo? Yo no tengo que hacer nada. Bueno, aquí me quedo. Eso es cuestión suya. ¿Pero se va usted a desnudar? No acostumbro a dormir vestido. ¿Sería usted capaz delante de una señorita? Que se vaya la señorita. ¿Pero qué majadero es usted? Su obligación es cederme la cama. Lo único que puedo hacer para que no diga usted que soy díscolo es cederle la mitad. ¿Le conviene? De aquí hasta aquí es mío. El resto es suyo. ¡Pero qué cínico es usted! ¡Qué sinvergüenza y qué descarado! Si no quiere, váyase de una vez, porque ya tengo mucho sueño. ¡No me da la gana! ¡No me voy! ¡No me grite! ¡Grito lo que se me antoja! ¡Cállese! ¡No quiero! ¡Usted no me manda! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué ha sucedido? ¡Yo quiero dormir aquí! Pero tú comprenderás que... ¡No tiene que comprender nada! Si ella quiere dormir aquí, que duerma. ¿Y a usted quién lo mete en esto? ¿Eh? ¡Lárguese! Antes de que lo saque a patadas. Ten calma, Manuel, así no se pueden arreglar las cosas. Porque se largue ese roto. No me da la gana. ¿Qué? ¡Ay, mira! Se van a marchar todos porque yo me quedo aquí y voy a desnudarme. ¡No! ¡No sea abusadora! Déjala que abuse, muy su gusto. ¡Ay, Lanita! ¡Que se desnuda, que se desnuda! Y yo la tengo que ver y yo me muero si la veo. Y tengo que verla. ¡Ay! ¿No les parece a ustedes que es mucho más bonito estar así en santa calma sin que se den un agarrón cada cinco minutos? Eso es cuestión de genio, padrino. Y que a mí no me gusta que abusen conmigo. Bueno, bueno, no vayan a empezar de vuelta. ¿En qué piensan emplear la mañana, hijitos? Pues si Victoria quiere, podemos dar una vuelta por aquí para que vaya conociendo todo lo que es suyo. Me parece muy bien. ¿Tú qué dices, hijita? Bueno. ¿Qué pasó? ¿No parece el curandero ese? Dicen los peones que lo vieron salir muy temprano con su petaquita al hombro. ¡Ah, qué muchacho tan tarugo ese! ¿Y qué querían que hiciera después de cómo lo trataron aquí? Me caen gordos los metiches. Era un invitado mío. Pues otra vez traigo uno menos onzo. No vayan a empezar otra vez, por favor. Váyanse a dar su vueltecita, que la mañana está preciosa. Don Manuel, ¿un tequilita? No bebo. ¿Un cigarrito? No fumo. Entonces vamos a dar una vuelta por la hacienda. Verá usted qué rancheritas tan chulas. Tampoco. Entonces, ¿qué no? ¿Nada, nada? Nada, nada, sí. Y para que no seas atrevido, te voy a dar tu lección. Trae las cartas.
Cuando murió mi padre me hubiera hecho bolas con todo esto. Pero me tenía el trabajo y ahí poco a poco salí adelante. De esas tierras salió el dinero para que usted estudiara. Todo lo que usted sabe fue lo que yo dejé de aprender. ¿Y me lo va a echar en cara? Le digo la verdad para que la sepa. Pues ni crea que se lo agradezco. Ya lo sé, pero no necesito su agradecimiento. Eso que se me hacía bien duro trabajar la mitad de usted. ¿Y para qué la trabajó? Yo no se lo pedí. A lo mejor lo hice porque pensé que algún día me tocaría domesticarla. ¿A mí? A usted, que ya estuvo bueno de tanta presumida. Oiga, que no está tratando usted con una ranchera. ¿Cuánto diera por ser como ellas? La ranchera cuando se le habla entiende. Con usted hay que cambiar el paso. No me asuste. No me asuste. Sí, no me... ¡Pesado! ¡Atrevido! No puede usted negar lo que es. Un bruto, un salvaje. ¿Y con usted tengo que casarme? Primero muerta. Yo vine aquí, no a ver lo mío. Vine con la esperanza de que a pesar de todo, fuera usted un hombre decente. Un hombre con quien yo pudiera casarme sin repugnancia, sin que nada me obligara. Pero ya se lo dije, primero muerta. Quédese con todo. Y vaya también al pueblo y échenos de la casa. Para usted la maldita herencia. ¿Puede abrir? Me cansa, don Manuel. Va mi resto. ¿Cuánto? 1.35. ¿No más? Pues si ya me ganó usted todo. Bueno, le pago. ¿Cuántas cartas? Una. Una, yo también quiero una. Enséñeme su juego. No, señor, yo pagué, enseñe usted. Cuatro reyes. Un momentito, yo tengo dos pares de ases. Pues ya perdió. No, señor, dos y dos son cuatro. Oiga, don Manuel, ¿qué clase de baraja juega usted? La misma que está usted jugando. Pues entonces usted también hace trampa. Vámonos ahora mismo, papá. ¿Ya ha pasado? No ha pasado nada. Quiero irme ahora mismo de aquí. ¿Vienes o te quedas? Pero por lo menos explica... No hay nada que explicar. Me choca todo esto. Quisiera pegarle, quisiera que se lo tragara a la tierra. Vaya mujer, no será para tanto, ¿y Manuel? No lo sé ni me importa. No quiero saber nada de ese hombre. Bonito matrimonio va a ser el de ustedes dos, hija. ¿Yo casarme con semejante tipo? No, papá. Definitivamente no. Que se quede con todo. Bueno, hija, pero explícame qué ha pasado, muchacha. Ya lo sabrás. Ahora vámonos. No quiero estar ni un minuto más en esta casa. Bueno, vámonos y dile a ese idiota de Manuel que ya estoy hasta el copete de sus leperadas, que un día me va a agarrar de malas y le voy a dar media docena de patadas. Docena y media, don Manuel, se las merece. Mi hija no está para que la desprecie ningún pinacate como él. No es que la desprecie, es que no sabe tratar a las señoritas. Ya sabe usted que el que no ha usado guaraches, las correas le sacan sangre. Pues que se dé una friega. Que sea frigurado ese, a mí me la va a pagar. A mí no me toma el pelo ni me falta el respeto. Si es mi hija y a mí ningún hombre me da por... Y últimamente, ¿qué pierdo? Mujeres como ella hay muchas. No creas, no creas. Como linda es linda la chamaca, por vida de Dios. Y me late que es buena aunque tenga su genio. Bueno, pues a mí me cae muy mal. Mentirita, mentirita. A usted le cuadra de harto. Lo que pasa es que la muchacha no es dejada y usted respingó. ¿A poco no? Mira, mejor cállate. No sabes más que decir puras onzadas. Y tiene un cuerpo retechulo, redondita, bien hecha. De plano parece hija de tornero. Ya, hombre. Es de esas que cuando las abrazas, siente el cuerpo lo que recibe. No como tanta flaca que anda por ahí. Que a lo macho la sientas en un peso y le sobra 90 centavos. Y aunque me cayera bien, ¿qué? ¿Cómo le hago para contentarla? ¡Újule! Te ahogas en una escupitina, viejo. Tú discurre algo y discúrrelo luego, luego. Porque si no, cuando voltees la cara, la encuentras casada con el veterinario ese. ¿A poco piensas que le va a gustar ese chichicuilote? Pues, hermano, él le hace la lucha y a muele y muele, ni mitad te queda. Mira nomás, tan feo y tan adornado. Lindo que está el condenado, parece un santo con dos pistolas. ¡Excelsior! No quiero nada. ¡Ándele, compre, piñata vieja! Señorita, ahí está el amigo de don Manuel que le trae unos regalos. Dile que se marche, que no quiero verlo, que no quiero nada de Manuel. Dice que quiere hablar con usted, señorita, que se lo suplica mucho. ¡He dicho que no! Dice que de todos modos va a dejar los regalos porque don Manuel es capaz de pegarle si regresa con ellos. Bueno, dile que entre. Buenos días, señorita.
Aquí le manda esto a don Manuel. Dice que a ver si le gustan. ¿Se va usted a regresar por donde vino con todo eso? Y puede decirle a su amigo que no me moleste con embajadas. No sea mala, señorita. Yo le diré a Manuel lo que quiera, pero por favor no me haga salir con estos paquetes a la calle. Me da mucha vergüenza. Y además Manuel me puede sonar mis manazos. Esa es cuestión de ustedes dos. Quédese con ellas. No crea que es como la otra vez. Ahora son una pila de cosas repelindas y sin rata a lo macho. No me interesa lo que sea. Para mí Manuel como si se hubiera muerto. No crea que le falta tanto. Se ha vuelto retesuspirador. Habla solo por los rincones y hasta lee novelas de esas de novios. ¿De veras? Al hombre que sí, señorita. ¿Y le ha encargado que me lo diga? No, lo digo yo porque me cuadra y porque me rebaila el alma de ver que una pareja tan chula como ustedes anden siempre a la puritita greña. ¿Le dejo esta, señorita? Déjelo. Gracias, me voy. Ahí le diré a Manuel. No le diga nada. ¿Y si me pregunta? No le conteste. Ah, Chirrión, ¿qué trabajo cuesta rejuntar a los que se quieren?
charros. Charros, mangos. Pues, hermano, a lo macho que nos salvamos. Porque si te da por regalarle un piano, ahorita nos estuvieran rejuntando con cucharón. Eso es para que te andes enamorando, para que seas idiota y quieras una mujer, mi viejo. A mí que me registre. Eso tú que para ponerte abusado en el amor, andas leyendo a Romeo y Julieta. Digo, no, a Romeo y Julieta, Chihuahua. Parece que estoy borracho. Tienes razón. El idiota soy yo, ¿ves? Pero ahora verás, manito, se acabó el relajo, mi viejo. Nada de que mitad es para mí, ni mitad es para la señorita. Ahora verás. Eso es. Para nosotros las dos mitades. Y ella que se quede en la puritita calle, para que no ande escarbando con la trompa la humedad. ¡A de changos! Arránquense con una de esas buenas. Se acabó la tristeza, mi vida. Seguro, muera la tristeza. Usted no pregunte, ni tenga miedo, porque cuando alguien se junta conmigo, ni en su casa lo regaña. Vamos. Está bueno, mamá. Mulas.
Aquí es. Yo, compañero. Perdóname, mi cuate. Hazte para allá para sonarle al mendigo viejo. Pa. Ese viejo Sorpil no es capaz de estar dormido. Como no conteste, le zorrajo un plomazo a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién va? Pues no le estoy diciendo que yo. ¿Cómo quiere que se lo diga? Con permiso, vete, mando. Ya llegamos. Mira, viejo, esto se llama una escopeta de chispa. ¿De veras? Pues qué escopeta más chispa, mano. ¿Y cómo se le hace para que truene don Aki? Perdón, no, güey. Que las calles llaman, Manolito. Ay, Manolito, por Dios, por lo que hagas. Cuidado. Ya, Manuel. Déjate de payasadas y dime qué horas y qué formas son estas de presentarse aquí. Oh, don Aquilino. ¿Cómo le va, mi estimado? Bien, me va muy bien. Mi amigo el Tepalcate, que en paz descanse. Déjate de cuentos y dime qué traes. ¿De qué traemos tú? Pues una borracherota de las de aquella greña. Pero una cada uno. No vaya usted a creer que andamos con pichicaterías. No hace falta que lo digas. Debería darte vergüenza. Y a usted lo mismo. No me explico cómo no se le pone la cara colorada. Yo no me pongo colorado ni cuando toso. Bueno, bueno, dime, a ver, ¿por qué se te ocurre molestarme a estas horas? Vengo a comunicarle que no me caso. ¿Cómo que no te casas? ¿Tú sabes lo que dices? Yo sé lo que digo. Y lo que digo es que no me caso. ¿Pero por qué? Que ella no quiere. El señor es testigo. Sí, señor. Valiente testigo. No soy más testigo que usted. ¿Estás seguro de lo que dices? Tan seguro como de que usted está... ¿Dónde está, manito? Aquí. Está bien. Mañana iré a ver a la muchacha. Y si ella confirma lo que dices, procederé a ordenar el instrumento legal. Pero que sea guitarra, que es el instrumento que más nos gusta. ¿Verdad, manito? ¡Cállese! ¡Y váyanse de una vez! ¿No quiere venirse a echar un fajo, doctor? Soy abstenido. Entonces, una pócima. ¡Cállese! ¡Váyanse ya con mil diablos a caballo! Por todas las ofensas que nos hecho a cambio del dolor que me dio por y por aquello de que los niños y los borrachos dicen las verdades. Vine a ver qué hay de cierto en esto. ¿Yo? Lo único que hay de cierto es que ese cínico quiso burlarse de usted. Yo nunca me he negado a casarme con él. Al contrario, lo busco, lo enamoro y como si nada. ¿Qué me cuentas, muchacha? La pura verdad, licenciado. Pues, hijita, si lo buscas y lo enamoras y él como si nada, no es que no quiera casarse. No, es que es idiota por vocación y estúpido por convencimiento. Pero tú estás bien segura. Mira que no quiero volver a meter la pata. Pues esta misma noche a las 12 en punto se lo puedo demostrar. Precisamente antes que usted llegara, yo pensaba mandarlo buscar. Necesito que dé usted fe de cómo y en qué forma me rechaza y lo que yo hago por atraérmelo. Yo con mucho gusto, hijita. Es mi obligación, además. Pero, caramba, a las 12 de la noche no creo yo que sea una hora muy apropiada. No tenga miedo que no se le aparecerá el diablo. No creas, no creas. Si el diablo me ve contigo, es capaz de todo. Pero, en fin, tú mandas
y vaya al diablo el diablo. Ándele, licenciado, y esté preparado que yo pasaré a recogerlo, ¿eh? Hasta luego. En la hacienda La Chilpayata, coma, a las 0:10, coma, del día 9. ¡Sáquense de aquí, viejas locas! Sí, amado mío, es locura, pero locura de amor. No pude resistir más y he venido a testimoniarte públicamente todo el fuego que arde en mi pecho. Anote, don Aquilino. No haga caso, licenciado, se lo están vacilando. Enseguida, coma. La susodicha requirió de amores al susodicho en la siguiente forma. 2. Se están burlando de usted, licenciado. Mejor váyase. No me hable. Si usted fuera un hombre como los demás, no habría necesidad de estas cosas. Adelante, hijita. Sean mis versos para él, porque se llama Manuel. Estos versos que me brotan de mi alma enamorada, como brota el manso arroyo del fondo de la cañada. ¿Por qué no atiendes mi queja? ¿Qué te pasa? ¿No me ves? Aquí me tienes rendida de rodillas y a tus pies. Ahora verán lo que les va a costar su burla. Prepárese, licenciado. Ahora viene lo trágico. Sí, amado mío, sueña conmigo, sueña. ¡Que se larguen! No atiendes mi queja. ¿Qué te pasa? ¿No me ves? Aquí me tienes rendida de rodillas y a tus pies. Pero esta fue la prueba definitiva. Es un vulgar ranchero. Quiso matarnos a todas.
¿Verdad, muchachas? Sí, sí, sí. ¿No es cierto, don Aquilino? Doy fe. Además, es muy indecente. Salió en ropas menores. Peor de lo que tú estás ahora. Pues mañana voy a ir a pedirle cuentas a ese sinvergüenza y verás tú cómo a mí no me saca la pistola ni se atreve a presentarse en forma indebida. Ay, sí, papá, castígalo para que se le quite lo salvaje. Ah, y para que sufra, dile que me caso con Ernesto. ¿Qué cosa? Sí, Ernesto es el hombre que me conviene. ¿Hablas en serio o estás loca? Sí, estoy loca. Tú díselo a Manuel, porque está creído que es el único varón sobre la tierra. Yo no digo nada, lo que vas a hacer es una barbaridad. Adiós, Victoria. Si no necesitas, estamos contigo. Voy a acompañar a las muchachas. Vengan. ¿Usted qué opina de todo este borlote, licenciado? ¿Qué quiere usted que opine, don Manuel? Que como no se arregle pronto, un día de esto se levanta doña Camila de la sepultura y no quiera usted saber la cantidad de bofetadas que va a repartir. Tiene usted razón. Esto hay que arreglarlo como de rayo. Y yo me voy a encargar de eso, verá usted como ya no va a haber más quebraderos de cabeza. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lo dicho, amigo, el caso es delicado. Tiene marcados síntomas de Trifinus melancólicos. Ay, doctorcito, ¿qué hago si se me muere? Le he dicho que el asunto es delicado, pero no necesariamente mortal. Para combatirlo está mi ciencia. Como usted sabrá, el ilustre parasitólogo tlaxcalteca, don Agamenón Pérez del Pulgar... Pero dígame, doctorcito, ¿no se me morirá mi María Candelaria? Respondo por su vida. Puede irse tranquilo. Gracias, doctor. De nada. Ernesto. ¿Qué ocurre, don Manuel? Me tienen ascuas, don Manuel. Hable, por favor. Se trata de un caso de vida o muerte, hijo. El disgusto me ha enfermado. A ver, saque la lengua. No me diga más. Victoria se muere. Se ha muerto ya. Ni Dios lo quiere. No seas bruto. Ni tan bruto, don Manuel. ¿El médico? El hombre de ciencia lamenta decirle que su hija se morirá algún día. Eso es infalible. Pues ahora el asunto es contigo. Estás en peligro de ser asesinado. ¿Qué? Asesinado en tu cariño por mi hija, quiero decir. Ah, vamos. Metafóricamente hablando. Hable claro. Me sobra valor para todo. Ese bandido de Manuel despechado porque Victoria no lo quiere. Amenaza con robársela hoy mismo. ¡Basta! Antes que ese sicario ponga la mano sobre Victoria, tendrá que pasar sobre mi cadáver muerto. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? ¿Es que yo estoy muerto? Pero no. Ni me muero, ni la toca. Sabré defenderla. En ti confío. Voy a encerrarme en casa con mi hija. Si tú nos abandonas, que sea lo que Dios quiera. Y si ese hombre se presenta, lo mato. Él será muy valiente. Pero yo soy médico. Tengo más práctica que él. Sabré defender su casa. Váyase tranquilo, don Manuel. Gracias, hijo. Nada. Pues ahí tienes que en toda la feria no había quien se atreviera a ponerle los pantalones encima a aquel requinto. Y yo que estaba muy bruja, le dije al patrón, por 50 pesos me recontracanso de montarlo. Y voy, te las viejo, que me monto y... Y que te tira, ¿no? Me tiró y barrió el suelo conmigo. Nomás eso te digo, me quebré un brazo, dos costillas y perdí todas las muelas. ¿Y luego? Me costaron como 2 años de trabajo de peón en una mina. Pero son repadres, nomás mira. ¡Qué bruto, mano! ¡Cuánto oro! No te digo más, que cuando me los pusieron bajó el dólar. Dígale que viene otra vez la señorita. ¿De qué? Acuérdate que nos dejó sin gallinero. Oye, de veras, vámonos, no nos vaya a llevar con todo y silla, vete.
ahijado querido. ¿Qué pasa, padrino? ¿Qué le sucede? Yo no sé si después de todo lo que ha pasado tengo algún derecho, pero vengo a verte porque tú eres el único del que me puedo valer. ¿Qué ocurre? ¿Algo malo? El muchacho ese, que yo creo que se ha vuelto loco, se ha plantado frente a la casa, armado a todo dar, dispuesto a robarse a Victoria. ¿Quién? ¿El veterinario ese? El veterinario ese, precisamente. Ahora dime qué puedo hacer yo a mis años, cómo la defiendo. Y como yo te considero de la familia, vine a verte porque yo creo que tú no me vas a negar tu apoyo. Hizo usted bien, padrino. Ahorita mismo voy para allá y lo saco a punta de cañonazos. Mire nomás, ¿quién lo había de decir? Con esa cara de jarro partido que tiene. ¿Por qué no se van en mi coche? No, por el atajo llegamos más pronto. Ensilla los caballos. No te precipites. A lo mejor el señor exagera. ¿Qué, tienes miedo? ¿Miedo yo? ¿Miedo al doctor Pipe? Ándale, pues. Nomás eso faltaba. Que ese pobre diablo nos viniera a salir con valentonadas. Se lo juro a usted, padrino. ¡A patadas lo saco del pueblo! ¡A patadas! Bueno, si él se quiere ir por las buenas, yo creo que no hay ni... ¡No me importa que se vaya o que se quede! Lo que no le perdono es la intención. Pero mire usted, picadillo lo hago al desgraciado. ¡Picadillo lo va a ver! Y ya me voy porque se hace tarde. ¡Ay, picadillo lo va a hacer, Dios mío! Y aquel otro pobre esperando. Ahora sí le parten el jarro. Perdón. ¿Y para esto lo busqué por todo el pueblo? ¿Para que me negara este pequeño favor? Pues si otra cosa fuera, con mucho gusto, doctor. Pero no soy hombre de pleito. ¿Pero quién habla de pleito? Ustedes dos me acompañan a montar guardia a la puerta de la casa. Y en cuanto ese tipo vea que su hija y don Manuel no están desamparados, ni se acerca, hombre. ¿Pero quién quite le dé por llegar, doctor? Yo creo que mejor no le arriesgo. Piénselo bien, amigo. Si estiman algo la vida de María Candelaria, acompañe. Favor, por favor. ¿Y si voy, no se muere la puerca? Velaré en su cabecera hasta que el peligro haya desaparecido. Pues entonces, cuente con nosotros. Gracias, noble corazón, gracias. Y vámonos, que los minutos son preciosos, ¿eh? Vamos. Son tres, manito. Pero hay que entrarles a como dé lugar. Tú te vas por la calle de atrás. ¿Yo solo? No seas cobarde. En cuanto me vean llegar, se me echan encima y tú les caes por la espalda. ¿Y si se voltean? Ándale, hombre, no pierdas tiempo. Dame el caballo. Muchachos, llévense los caballos, por favor. ¡Enemigo a la vista! ¿Qué hacen ustedes aquí? Cooperan conmigo en la salvaguardia del honor de una doncella. No hablo con usted, taruguete. Es que yo mando aquí. Pues usted y ellos se me largan. Si no quieren que los corra a patadas. ¡Jamás! ¡A la carga! ¡Ay! ¡Asesino traidor! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Acaban de herir a su ahijado. ¡Manuel, hijo mío! ¡Un médico, pronto! No se mueva, pues te lo quebro. Es que el médico soy yo. Entonces, ¿para qué es ese tarugo? ¡Ándale, sonso! ¡Ayúdenme! Vamos rápido a ver qué tiene. ¡Ándale! A esculcarlo luego, luego, y como me baje las manos, le frío. ¿Y cómo le hago? Por favor, no pierdan tiempo. Mírame. No te mueras, amor. Tenemos que ser muy felices. Te amo.
adoro. Y fuiste tú, asesino, estrangulador, Goyo. ¿Te das cuenta con quién me querías casar, papá? ¡Con un verdugo! Yo que me registre, hija. Yo no le encuentro nada. No veo la sangre. Es raro, ¿verdad? A lo mejor es una hemorragia interna. Pero lo curioso es no ver el orificio de entrada de la bala. ¿No será ese agujerito que tiene? No. Esa es la cicatriz del cordón umbilical. Vulgo, ombligo. Bruto. Cuidado, ¿eh? ¿No tiene nada? Nada. ¡Bruto! ¡Animal! ¡Que me vas a matar a disgustos! Enciérrate en mi cuarto enseguida, que si este no está herido, lo voy yo a herir ahorita mismo. Un momento, padrino. Lárgate, que no me voy a poder contener. Pero oiga usted. Vete, que este susto no me lo pagas con nada. No te vuelvas a acordar del santo de nuestro nombre. Primero mato a mi hija que verla casada contigo. ¡Lárgate de aquí! Pues, ¡lárguense! Ya me cansé de todo esto. Don Manuel, aprovechando el feliz desenlace, ¿puedo pedirle la mano de Victoria? Sí, hijo. Gracias, papá. La mano. La entrada de papás que te voy a dar. Qué barbaridad, perdóneme usted, don Aquilino, pero... ese imbécil por poco comete un estropicio irremediable que me hizo perder la paciencia. Y a mí la cabeza... No hay cuidado, no hay cuidado. ¿Qué se le ofrece? Pues venía a decirle que por poco se nos pasa leer la última carta que marcó en su testamento doña Camila, que en paz descanse. Otra cartita, deme acá, pero qué bien muele doña Camila. Pero ¿y los testigos? No sé si debe usted. Olvídese de los testigos y acuérdese de los florerazos. Yo soy, mi vida. Vengo a pedirte perdón por todo y a que sepas lo mucho que te quiero. No pierdas el tiempo porque no te creo. Te lo juro. No es de ahora. Te quise siempre, pero tú no quisiste verlo. Te burlabas de mí. ¿Y todo lo que tú me has hecho? Pues es lo que quiero que me perdones. ¿De veras? Sí. Tengo muchas cosas que decirte. Mejor entre y platicamos. Yo también tengo que hablarte. Y pedirte perdón. Está bueno. Quiero con toda mi alma. Y yo a ti, Manuel. Lo malo es que ahora volvemos a empezar a sufrir. ¿Por qué? Colmamos la paciencia de mi padre. Ya no quiere saber nada de ti. Pues no nos queda más que una cosa.
fugarnos. Si tú me quieres y estás dispuesta, ahora mismo. No, 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 tengo miedo. Mi padre se moriría. ¡Mi padre! ¡Mi madre! Vete, por favor. No te preocupes. Sí, 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 mi vida. Está bien. Dile a mi padrino que nos queremos y que estoy dispuesto a casarme contigo. Por mí no te preocupes, que no me va a pasar nada. Victoria, abre enseguida. ¿Con quién estabas hablando? Yo, con nadie, papá. Estaba rezando. Ah. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Tos? Sí. Aunque rezando, ¿no? ¿Quién es ese santo que está colgando ahí afuera? Manuel. ¿Manuel? ¿No te prohibí que volvieras a ver ese mariachi? ¿Es así como me obedeces? Perdóname, papá. ¡Cállese, mala hija, pecadora! ¡Pero que papá se calle! ¡Perdónela, don Manuel! ¡A usted lo voy a matar yo por sinvergüenza! ¡Déjame! Perdónenos, padrino. Victoria y yo nos queremos. A mí no me da la gana que mi hija ponga los ojos en un hombre como tú. Yo también lo quiero, papá. Es mi vida. ¡Cállese, mocosa, tan chiquita y tan aprovechada! Poner en peligro mi honra, burlarse de mí. Yo estoy dispuesto a reparar la falta, padrino. Vaya a reparar al potrero, que es donde está su sitio. Lárguese de aquí y dele gracias a Dios que no lo tiro por el balcón. Papá, comprende que lo hacemos por ti. ¿Por mí? ¿Pero qué parte? Claro, padrino. ¿No se acuerda usted de las condiciones de la carta? Que si no nos casamos, puede usted quedarse sin nada. Claro, papá. No queremos que esa culpa caiga sobre nosotros. Qué buenos son ustedes. Ahora me doy cuenta de que son un par de desvergonzados. Y para que no pasen cuidado por mí, les voy a leer la última carta de doña Camila. Y como ha sido mi voluntad, espero si hayan seguido mis instrucciones al pie de la letra, por lo tanto esta carta se estará leyendo justamente a los 30 días de la lectura de la anterior, en el transcurso de los cuales ya se habrán casado mis ahijados Víctor y Manuel, como era mi deseo. Pero por si alguna circunstancia no lo han hecho, sus razones tendrán, pues en el amor nadie debe meterse y mucho menos desde aquí que se ve todo borroso. Debe ser el humo. En este caso, mi fortuna continuará en poder de ambos ahijados como hasta ahora y que sean muy felices. Los saluda y los espera por aquí doña Camila Soto del Barco. Postdata, el calor ya no se puede aguantar aquí abajo, Camila. ¿Mm? ¿Ya oyeron? ¿Ya se enteraron de que pueden vivir tranquilos sin preocuparse por mí? Sí, padrino, pero no obstante... El padrino y el sinvergüenza es usted. Digo, yo soy el sinvergüenza y usted... ¡Pire, lárgueseme de aquí inmediatamente! No, papá. Si él se va, yo también me voy. Ah, es lo único que me faltaba, que mi hija se fuera a casar con un troglodita que debía de estar encerrado en un zoológico. No me da la gana. ¿Lo oyes? ¡No me da la gana! ¡Fuera! Dígame lo que quiera, pero de aquí no me voy sin ella. Primero muerto. Ah, pues muerto. ¡Ay! Cuidado, padrino, no se exalte usted. ¡Más! ¡No, papá! ¡Lárgate! ¡No lo mates! ¡Cállese, papá, usted! Te entiendo, hija. Cuando yo quiero, tú no quieres. Y cuando tú quieres, yo no quiero. Eres igualita a tu madre. Thank you.
hasta que descansé. ¿Qué trabajo da casar a la familia, compadre? Sí, padrino. Ahora yo nunca quedo bien, como soy tan chiquito.